El diputado por la Araucanía dijo que la renuncia al Ministerio Público del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emil Ford, era lamentable e indicó que su marginación de las investigaciones que llevaba adelante está asociada al ocultamiento de información y a las trabas con las que se encontró a medida que descubría nuevos antecedentes en el caso Sename. René Zafirio reiteró que hubo un informe de la PDI que se le ocultó a Emil Ford y precisó que después que esto fue denunciado, el fiscal nacional subrogante, el director nacional de la Policía de Investigaciones y el ministro de Justicia entregaron una versión consensuada de los hechos cuando fueron citados al Congreso. El parlamentario recordó que esos antecedentes no fueron entregados a quien investigaba los abusos y los delitos en los centros del Sename o en las residencias que reciben financiamiento del Estado. Es lamentable la renuncia del fiscal Marcos Emil Fork, no solo a la investigación de las muertes de los niños en el Sename, sino al cargo de fiscal regional de Los Lagos. Esta renuncia tiene, entre otros fundamentos, el habérsele ocultado el informe emitido por la PDI respecto de la situación existente al interior de los centros del Sename y que denuncié ante ustedes el 2 de julio pasado. Para el diputado, la forma en que actúa el fiscal nacional no se puede seguir tolerando. También dijo que dentro del Ministerio Público hay cosas que no funcionan bien y hay pugnas de poder. Sobre el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló que actúa de manera desvergonzada en la función de su cargo. En fin, un conjunto de situaciones que dan cuenta de una lógica de ejercicio del cargo por parte del fiscal nacional que no se puede seguir permitiendo. De tal manera que es importante que el país sepa que hay un manto de duda respecto de las pugnas internas al interior del Ministerio Público, de las pugnas de poder al interior del Ministerio Público y de la forma desvergonzada como el fiscal nacional ejerce su función y no da cuenta al país de sus actos. Zafirio dijo que hubo muchos obstáculos para que el fiscal Marcos Emil Ford investigara los delitos al interior del Sename. Y eso también habría contribuido a que presentara su renuncia.